Cuando los precios son bajos y todo el mundo sale huyendo es cuando realmente encontramos buenas oportunidades de inversión, afirma Mark Mubius. El afamado inversor de Wall Street es positivo hasta con Ucrania. Nos dice, creo que la importancia de Ucrania a nivel estratégico, tanto para Rusia como para la Unión Europea, garantizará su supervivencia y su éxito. Pero más allá del interés de Mubius por invertir en compañías ucranianas, lo cierto es que el conflicto entre Rusia y Ucrania está lastrando hoy a las bolsas europeas. A pesar de que es una semana con mucha macro, con dos reuniones de bancos centrales, tanto el Banco Central Europeo como el de Inglaterra, y además una comparecencia de Janet Yellen ante el Senado, nos dice Bankinter que lo realmente importante será el resultado de la actual ruleta rusa que parece que juega Ucrania y de la cual es imposible predecir su desenlace. Igual de pessimistas se muestran los analistas de Lean Securities, que aseguran que en la semana que ha iniciado hoy los mercados, el conflicto civil que se está gestando en Ucrania seguirá siendo un lastre para los mismos.